Hi, this is a palace before, but all destroyed. So when we rebuild here again, and here like a model, you can see palace looks like before. The name is Da Ming Palace. It's more than 1,400 years history. Because the war, all destroyed. See, before the palace so pretty like this. And they have different place, maybe there, huh? Some like workers, they live there, and maybe there, like some guards. Well, who live here? Emperor and their wives. O sea que viene siendo como una maqueta, pero a gran escala, o no sé cómo se diría, porque, o sea, es como de tamaño, no tamaño tan pequeña como las maquetas. Se ve bien curioso, me llaman la atención los árboles, los arbolitos, cómo los hicieron para la maqueta. I think emperor maybe live there, right? So big. Y hay como miradores a los que tú puedes subir para ver los diferentes puntos de la maqueta, allá enfrente hay otro. But, y todo esto es la muralla que protegía el palacio. But this city wall was so old before they use the earth to make, that's why destroyed. Not like use the rock or bricks. Todos hicieron la muralla para proteger el palacio y ahí están las puertas. Ahí está la puerta principal, supongo. Y ya por ahí entraba el emperador a su palacio. It's like a small city, not like a palace. Like in Beijing, the Forbidden City. Yeah, it's like that. It's just for the emperor. So maybe before can go inside, right? Yes, before I go inside. Sí, before, porque ahí está hay huecos. Before I remember, they didn't build like this. They used some metal. They make so like a sandbox. And we go inside. Entonces, esta es la maqueta de cómo era este palacio antes. Ahorita ya no hay nada. Así era antes. Y ahorita pues solamente quedan algunas ruinas que reconstruyeron. Está bien curioso. Me siento como un monstruo. Esta es una de las puertas. Una de las entradas. Le estaba preguntando a Lique si cuando mi suegra era niña, las casas eran así. Dice que no. La abuelita de la abuelita de mi suegra era niña, que entonces sí, las casas eran así. Ven cómo antes, aquí donde estamos caminando, era el palacio. Todo esto antes tenía esas casitas bonitas, esos templos, edificios. Y ahorita pues solamente quedan estas ruinas. Ah, vean, aquí ya está mejor explicado, nada más ando adivinando yo. Aquí antes estaba la torre. Ah, aquí están los lugares y todo. Y this. And here we'll have a lake. See? Lake. Tai. Yeah. Lake. ¿Saben qué es esto? Estas plantas. Es el pasto rosado. Vean cómo se ve ahorita que ya pasó su temporada. Esto se pone rosa y crece en otoño. Todo esto es de pasto rosado. Venimos caminando toda esta parte y me llamaron la atención estos árboles que tienen ahí una fruta. Bueno, este no tiene. Ah, sí, aquí están. Vean. Y le digo a Ali, ¿qué es esto? Es ciruelas, le dije, creo. Dice, no, dice, son higos. Le digo, ah, son higos. Y ya mi suegra investigó en su aplicación de plantas y dice que son peras. Todos estos árboles son de peras. Y ahorita estamos viendo que aquí dice que este jardín se llama el jardín de las peras. Se dice. Y así de, ah, pues con razón. Hay muchos árboles aquí de esos y pues son árboles de peras. Todo esto está lleno de peras. Bueno, de árboles de pera. Este se ve padre, ¿qué será? Ah, vean, es como un escenario. A lo mejor aquí hacen shows. Y se ve todo así bien dorado.
Por fin llegamos al museo. Qué bueno. Caminamos como 2 horas y todavía no recorrimos todo el palacio. Nada más recorrimos ni la mitad. Está gigante este lugar. Pero es que no hay nada de árboles casi. Ay, no, mete. Tengo muchísimo calor, sed, hambre. Ay, casi me caigo aquí. No inventen, esta es la villa original en donde encontraron el palacio, los restos del palacio. What? Holy mente. Ah, ven, aquí está. Ya ven, aquí antes era una villa, ¿sí? Había una villa en donde era el palacio. Hacia las villas. Aquí antes había una villa, antes el palacio, y esta es la original. Construyeron el museo alrededor de la villa, bueno, de la casa. Ya, yeah, eso. Órale. Ya salimos del museo. Este museo está precisamente en esta plaza, o no sé cómo llamar aquí, parque, plaza. Aquí es en donde vienen a volar los cometas, papalotes, como se les digan por allá, hay muchas. Ya les mostré este lugar. Les digo, por ahí están volando muchas cometas, papalotes. Casi no se ve por el solazo. Ya les he mostrado aquí, esa vez que venimos con Lee, y habían un grupo de abuelitos volando papalotes, y tenían papalotes gigantes con luces, se veían bien padres. Venimos a un restaurante de comida india y vean, ya pedimos estas tortillitas, no recuerdo el nombre. Arroz, este es este chicken butter, pollo a la mantequilla. Siempre he querido probar este y por allá una ensalada. Es poquito porque venimos a probar, es la primera vez que venimos a este restaurante. Una vez comimos comida india con mi amiga de Marruecos, pero en otro restaurante. Y sí nos gustó, estuvo rico, pero como es primera vez aquí, no sabemos qué onda. Por eso primero, de a poquito para probar.
Estamos aquí ya por donde vivimos y nos llama la atención que pusieron un puestecito para que los niños puedan preparar su comida en esta cocinita, vean. Ahí están cocinando. Por allá el niño también. Supongo que compran los ingredientes y ya nada más los cocinan aquí. Todos están cocinando arroz frito. Está bien curioso. Hasta yo quiero. Ah, sí, vean, aquí tienen los ingredientes, se los dan. Les dan esa como cocinita y ya cocinan. Oigan, qué buena idea. 20 yuanes. O sea, es algo diferente y los niños y los papás hacen algo juntos. You can cook fried rice and fry the tomato with the egg. So smart, right? This idea. See? And the kids really eat. Ah, sí, se feel, lo comen. They feel happy because they're enjoying how to cook. Es que como son las vacaciones, pues ya aquí están poniendo de todo. Venden pasteles, artesanías, así. Bueno, nosotros vamos a entrar a esta tienda para comprar botanas para mañana, para el viaje.